best thing to do now. Cervejers en un nuevo video, como ya saben, es Portugal versus Brasil. Intervención del portero para despejar. Es
Buen robo de balón. Lo envió al segundo palo. El equipo logra otro córner. Directamente al centro. El canterbero sin problema. Raúl Meireles. Pepe. No se ha podido marchar. Matthew. Tienes que ser más claro. ¡Ahí va volando! Por encima del arquero. ¡Pero feliz! Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho. Ha sido una presión clarísima. Matthew. Y en 5 minutos estaremos en el descanso. Buena posesión para el rival. Bonita recuperación. Miguel Veloso. Bruno Alves. Tienes que avanzar. Ha sembrado la duda en todos. ¿Cómo se le puede batir? Yo creo que les falta creatividad, ¿eh? No tienen interés en abrir el campo por los lados y nunca han exigido mucho a su rival. Solo un gol. Para los que acaban de llegar, ha sido una primera mitad muy interesante. Espero que disfruten del juego en estos próximos 45 minutos. Miguel Veloso. Nani. Pepe. Bruno Alves. Abre espacios a una banda. Se lía el de... Señaló tiro libre. Oportunidad clara para marcar. Vuela en plancha. Al portero, que bien lo ha visto. Joao Pereira. Entrada durísima. Ha sancionado con libre directo. Cartulina amarilla. El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca. Pudo ser roja. La verdad es que el público así lo reclama. Neymar. Gran actuación defensiva, le rompieron el ataque. Debe colgar el balón al área. Me comenta por línea interna que parece que están preparando un cambio. Un nuevo tío. No le faltó mucho, pero arriba.
¡Defectuoso! Ha tenido el empate al tiro. Estas son precisamente las jugadas de las que luego uno se acuerda cuando el resultado es malo. Paulinho. Kaká. Dispara desde lejos. Luis Gustavo. Va a marcar, no puede fallar. Soltó. No se han visto afectados por la presión de ser favoritos y han cuajado un buen partido para llevarse la victoria.